Finalizó hace pocos minutos la inspección ocular en el country El Calmer de Pilar en el marco de la audiencia del juicio por encubrimiento en el asesinato de María Marta García Belsunce. Allí declararon dos de los imputados, John Urti y Guillermo Bartoli. Tal como estaba previsto, a media mañana representantes judiciales y algunas de las partes del caso se hicieron presentes en el country El Carmel, ubicado aquí en Pilar, para realizar una inspección ocular. Hay que recordar que el juicio que se sustancia y que comenzó la semana pasada es por el tema encubrimiento. Y mencionar que esta no es la primera vez que un tribunal se traslada hasta el country. Lo mismo había ocurrido el 19 de abril de 2007. Elementos que justifiquen no solamente que lo de los 20 minutos de Michelini acá en la puerta parada es una ridiculez total, es mentira, y en cuanto al baño, que le demuestren al tribunal y le demuestren al Ministerio Público cuáles eran los elementos por los cuales nosotros pensamos en que esto había sido realmente un accidente. Todo lo que se haga en un juicio es importante, todo. Nosotros creemos que todo lo que hay en el expediente ya es importante y no hacemos más que exaltarlo, porque no tenemos que hacer cosas nuevas ni novedosas, nada, tenemos simplemente ratificar lo que ya hay en el expediente, con eso es suficiente.